ya les había dicho en otro video, hoy vamos a hablar de un tema un poco controvertido, que es la radiactividad. Vamos a ver de hacer una serie de experimentos con materiales radiactivos. Esa palabrita, radiactividad, en la sociedad causa un poco de miedo. Y si nosotros preguntamos, inmediatamente nos van a asociar el término radiactividad con bombas nucleares, con accidentes en usinas atómicas, cáncer y un montón de cosas que son bastante feas. Es decir, en general la gente le teme un poco a esta palabra. Bien, para hacer experimentos, naturalmente vamos a necesitar materiales radiactivos, que como ustedes comprenderán son materiales que son regulados por los gobiernos, son controlados, no son materiales que los vamos a encontrar en cualquier supermercado, porque son materiales peligrosos que pueden resultar dañinos para si caen en manos no adecuadas, ¿no? O sea, se pueden fabricar ciertos artefactos que pueden dañar a la sociedad. Así es que lo que vamos a hacer es utilizar una serie de elementos que son bastante cotidianos, que están en nuestros hogares, ustedes ya van a ver, a pesar de ser radiactivos, son materiales, digamos, bastante comunes y con los que se pueden hacer una serie de pruebitas. Los videos sobre este tema los vamos a dividir, los vamos a hacer para hacerlos más cortos. Lo vamos a dividir en varias partes. Hoy solamente les voy a hablar de los materiales que podemos conseguir para hacer los experimentos. Bueno, vamos a empezar. Primero, a pesar de que son materiales que son comunes, como ustedes ya van a ver, vamos a poner unos guantes para tratarlos, porque bueno, ahora ya sabemos que esos materiales son radiactivos y que bueno, pueden llegar a tener alguna consecuencia sobre nuestra salud si no los tomamos bien. Todos seguramente conocerán lo que es esto. Esto es un farol. Bueno, ustedes ven la mecha que tiene adentro el farol. Esa mecha es una mecha. Vamos a sacar, esto lo vamos a dejar, vamos a buscar una mecha nueva que yo tengo acá entre mis materiales. Bueno, acá pueden ver, esta es una mecha de farol común. Bueno, estas mechas tienen un material radiactivo que se llama torio. Y ahora vamos a hacer esta pruebita. Yo voy a utilizar ahora un contador Geiger porque dispongo de él, pero no va a ser necesario para los experimentos que hagamos el contador Geiger. Vamos a usar este aparato, es un aparato de origen alemán, bastante sensible, y tiene distintas escalas. Vamos a utilizar esta escala. Tiene además acá una salida que va a un pequeño parlantito que ustedes pueden escuchar, que de vez en cuando se siente alguna otra cuenta, ¿no? Y acá también va marcando. Lo vamos a poner acá. Vamos a encender la otra cámara. Bueno. Entonces vamos a ver, esta es la parte detector, acá está el tubo Geiger. Es un tubo que bueno, en este caso viene separado, hay algunos otros contadores que lo traen directamente incorporado. Vamos a ponerlo sobre esto y ustedes van a empezar a sentir cómo se siente el aumento de las cuentas y también hay una lectura, aunque muy pequeña. Vamos a poner una escala más chica. Ahí tenemos la otra lectura. Bueno, esta se va al fondo de escala. La vamos a dejar en esta nomás porque es una cosa. Pero ustedes tienen cuentas. Esas cuentas me indican de que este material tiene actividad y tiene el torio que les estaba comentando. Estas mechas están hechas con una fibra que se llama rayón,
que bueno, molesta bastante y a veces se engancha en los dedos. Las marcas que yo he conseguido que tienen radiactividad, tengo varias. Acá, vamos a ponerla por acá, van a ver cómo se pone activa. Las marcas, esta por ejemplo. Después tengo otra que tiene una abejita o una. Estas acá también. Generalmente son mechas con bastantes años, estas que han quedado en los lugares, en las ferreterías donde las adquirí. Son las que más tienen, porque ahora vienen algunas mechas que ya no traen. Esta es la que le decía, la que tiene la abejita dibujada. Bueno, siempre entonces que encuentren mechas de este tipo, mechas de farol, van a tener ya un primer elemento radiactivo con el que hacer algún experimento. Otro material radiactivo que podemos encontrar con relativa facilidad. Vamos a guardar esto, vamos a sacar acá el contador. Bueno, son las pinturas fluorescentes de las agujas de los relojes. Ven esta, por ejemplo. Esta tiene muy poca actividad, pero esta es de un reloj, de un avión que fue al desguace y bueno, yo adquirí unas partes. Y entre algunas partes venían partes de la cabina y todos los instrumentos estaban pintados con pintura de radio. Este tipo de material es muy, muy activo. Ahora lo van a ver ustedes. Fíjense cómo se siente la actividad e inclusive cómo se ve mucho más en la otra cámara que está marcando, marcando la actividad en el pequeño instrumento que tiene el contador Geiger. Bueno, en los relojes viejos, en los relojes despertadores de la abuela, de esos que eran de hace muchos años, de la década del 60, del 50, todos están pintados con esta pintura de radio que nos puede llegar a ser muy útil para hacer los experimentos que les voy a comentar que podemos hacer en el aula y que no resultan de ningún tipo de riesgo para ninguna persona. Hay otro elemento que se lo recomiendo muchísimo porque es un elemento que nos va a servir para hacer todas las pruebas que necesitamos. Es un elemento que está dentro de estos artefactos que son detectores de humo. Son unos detectores de humo. No todos los detectores tienen el elemento radiactivo, pero hay muchos, como en este caso, ustedes pueden ver acá en la etiqueta trasera, que tiene el símbolo de la radiactividad. Esto indica que tiene el americio, que es un material radiactivo, un fuerte emisor de partículas alfa, y ese americio nos puede servir para hacer por lo menos 4 o 5 pruebas. De las que les voy a comentar en otro próximo video. En realidad el americio está en la parte esta que sobresale. Hay otros que lo tienen, está dentro de una cajita, como un receptáculo, que es este acá. Yo acá pueden ver que yo lo corté ahí con el Dremel y lo saqué al americio, lo tengo acá. Es esta plaquetita, ¿ven? Esta plaquetita tiene ahí en el medio como una ventanita donde ahí está el material radiactivo. Acuérdense, para buscarlo tienen que buscar con el símbolo de la radiactividad atrás. Ahora vamos a probar, como es fuerte emisor alfa, a lo mejor no tiene tanta actividad con el contador Geiger, porque este contador Geiger no puede medir las alfa, mide solamente las beta y las gamma. Las alfa son medidas con otro tipo de contadores especiales que tienen ventanas de mica o con algún otro tipo. Bueno, si pueden ver, la actividad se nota poquito.
pero les aseguro que este material es muy importante para hacer todas las pruebas que vamos a realizar. Bien, el último material, lo que me olvidaba de comentarles sobre estos relojes es que hay surplus de ejército donde pueden conseguirlos. Casi, ya les digo, casi todos las partes del tablero de los aviones de la época más o menos desde 1950, 1970, están todas pintadas con pintura de radio, así que aprovechen en los surplus a conseguir este tipo de material que también es bastante importante. Es bastante lindo para hacer las pruebitas esas que les comento. Y por último, un cuarto elemento que podemos conseguir son minerales, minerales que tengan uranio. Este, por ejemplo, se llama autunita, es un mineral rico en uranio. Y bueno, acá no se nota mucho, pero es bastante activo también. Y nos sirve para hacer una prueba que a los chicos siempre les encanta, la prueba. Que ya les voy a comentar cómo se hace. Bueno, entonces serían cuatro los elementos que nosotros podemos conseguir: los minerales, las pinturas con radio, el americio, que lo podemos conseguir de los detectores de humo, y las mechas de farol. Todos estos tipos de materiales radiactivos nos van a servir en los próximos videos cuando veamos cómo tenemos que hacer las pruebas. Primero vamos a ver cómo vamos a hacer los contenedores para guardarlos y para alojar las muestras, para que nos sean bastante más cómodas para trabajar. Y después, en otro próximo video, vemos las pruebas que se pueden hacer y una prueba en especial que es la cámara de niebla, que va a estar en otro video aparte también. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Los invito a que le pongan me gusta si les resultó de su agrado y se suscriban al canal para ver los futuros videos sobre este tema y sobre otros temas más que pueden llegar a interesarle. Muchísimas gracias y hasta la próxima.